Yo elegí la carrera de manufactura automatizada en primera instancia porque soy mecánica industrial del Politécnico. Hice un curso en el ITLA de CNC, me gustó y decidí estudiar manufactura automatizada. Lo que más me gusta de mi carrera es que es una carrera que todo el tiempo está evolucionando. Por ejemplo, yo tengo una compañera que trabaja en el área de diseño y es del área de manufactura automatizada. Yo también soy del área de diseño, pero ahora mismo pues estoy trabajando en el área de mecanizado. Actualmente me desempeño en una máquina láser, a la misma. Tengo que hacer las operaciones de mecanizado, tengo que darle su mantenimiento preventivo cada cierto tiempo. Nunca sentí miedo de cursar la carrera de manufactura automatizada, independientemente de que el área era más de hombres que de mujeres. Yo siempre tuve un enfoque muy claro en lo que yo quería y en mis decisiones. En el momento que yo decidí estudiar tecnología, y mi mamá al principio no le gustó, pero después el orgullo de mi mamá soy yo por ser un área diferente a lo que ellos son. Al día de hoy, a las chicas que quieran estudiar el área de manufactura automatizada, es que no se limiten, que los demás, porque van a encontrar muchísimas personas que le van a decir que eso es para hombres, que cuál fue la decisión que la llevó de estudiar manufactura. No es un impedimento estudiar manufactura automatizada solo por ser mujer.